16 años que vamos ya juntos. Yo he elegido nuestra relación por encima de mi carrera. Pues está con mucho, pero creo que esa es la peor parte. No, no, mi es tremendamente embarazante. Mire. Y vamos a ir resolviendo las cosas sobre la marcha. Hace algunos días, la cantante y actriz Alessandra Rosaldo nos dejó con la boca abierta y muy preocupados al revelar que Eugenio Derbez había tenido un muy fuerte y delicado incidente. Ahora, Ale, a través de medios de comunicación, habló acerca de la salud del actor. Está bien, pero... Alessandra dio a conocer que el cómico protagonista de la película ¿Cómo ser un Latin Lover y no se aceptan devoluciones? Efectivamente sí se rompió el hombro. Y es que Alessandra también agregó que es muy probable que nuevamente operen a Eugenio. Yo creo que también es que se tiene que quedar quieto por un buen rato, ¿no? Creo que esa es la peor parte. En un encuentro con distintos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Alessandra comentó: fue una evaluación larga y muy complicada, porque fueron muchas, muchas fracturas. Probablemente hay que reemplazar todo el hombro derecho. Que agradece profundamente todas las muestras de cariño. A pesar de estar dando un poquito más de información, la cantante de Sentidos Opuestos no quiso revelar qué fue lo que le sucedió a Eugenio Derbez para romperse de tal manera el hombro. Y es que, como lo podemos recordar, varios medios de comunicación como Gustavo Adolfo Infante y Chisme No Live dieron a conocer que mientras estaba jugando un videojuego de realidad virtual, Eugenio se cayó y se rompió el hombro en mil pedazos. Sobre esto, Alessandra comentó: me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero Eugenio no estaba grabando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir. Pero sí les puedo decir que no fue mientras él estaba filmando. Muy, muy conmovido por eso, por todo lo que ha recibido de mensajes. Alessandra reveló que todo lo que actualmente está sintiendo Eugenio sí es bastante fuerte. Por lo tanto, los médicos le recetaron algunas medicinas para que él pudiera estar un poquito más calmado. Por ahora, él se encuentra en su casa, al cuidado de la mamá de Alessandra y de su hija Aitana, quien según Ale, ella lo está llenando todo el tiempo de besos y apapachos. Además, acerca de su estado de salud y de cómo se siente, Alessandra comentó: Eugenio está bien, con mucho dolor, pero está bien, en lo que cabe se encuentra bien. Creo que esa es la peor parte, ya que se tiene que quedar muy quieto. Lo que pusimos ahí en el comunicado es cierto, se ha sentido un amor tan grande. Alessandra, para terminar su intervención con medios de comunicación, quiso agradecerle públicamente a todas y cada una de las personas que se han tomado un tiempecito para mandarle un mensajito al querido comediante, con el que muchos de nosotros literalmente crecimos, viendo sus programas como La Familia Peluche y El Onge Moco. Y la verdad no lo sé, la verdad no lo sé. Este tiempo ahorita es para recuperarse y para... Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.